Bueno, gracias. Buenas tardes a todos los que han venido. Y el motivo de estar acá es pasar por Dulcor, una empresa que nos está acompañando en el turismo nacional, a conocer, a llevarnos algún rico dulce de membrillo y de batata. Y bueno, estamos de camino a la carrera, ¿no?, de Altagracia. Tenemos una fecha del turismo nacional en el Cabalén. Así que aprovechamos, nos tomamos el tiempo para pasar por acá, conocer las instalaciones, aprovechar el tiempo que tenía para hacer una conferencia de prensa, para poder charlar un poquito de lo que a ustedes les interese. Y básicamente ese es el motivo, compartir con la gente, con los empleados de Dulcor un momento y bueno, ya seguir para la carrera. Bueno, Matías, ¿cuál es la sensación que tenés después de haber obtenido el título del Super 3000? La sensación es hermosa, es de haber cumplido un objetivo que se trabaja muchísimo de todo el año. Lo ganamos de una forma rara, si se quiere, porque terminé abandonando la carrera de San Martín Mendoza por un problema eléctrico, y por los puntos que habíamos acumulado en la primera mitad fue suficiente para poder ganar el título. Así que por estos días ando muy contento por ese logro, y bueno, también es muy vertiginoso el ritmo que tenemos, que sigo corriendo en todas las categorías, así que ahora con las pilas puestas en el TN. Bueno, además fue el primer abandono de la temporada que tuviste, porque decías también, o escucharon en el mundo, que tuviste un auto confiable, que fue un poco la base fundamental para obtener este título. Fue así porque hacía 18 carreras que no abandonaba. Eso en el Super TC 2000, por la cantidad de carreras que tiene, es un año y medio, hacía que no abandonaba una carrera. La última que había abandonado fue en abril del año pasado. Así que sí, fue una clave porque pude llegar en todas las carreras menos en esta, y además de eso fuimos rápidos durante gran parte del año, ganamos muchas carreras, y al resto creo que lo contrario, por ahí no tuvimos un rival definido, ¿no? Es como que muchos eran variables en la performance, y al haber acumulado tantos puntos en la primera mitad fue clave para lograr el título. Bueno, Matías, antes que nada, buenas tardes para vos. La verdad, contento de que estés con nuestra ciudad compartiendo este momento. Felicitarte por lo logrado, justamente este fin de semana en este Super TC2000, pero que te lleva una trayectoria, tres consecutivos en TC2000 y este primero en la categoría mayor. Es como que esa categoría te cae muy bien. Sí, la verdad que me cayó bien siempre. O sea, siempre me sentí muy a gusto con este nuevo motor, sería un motor muy potente. El año pasado, que fue el primer año, terminamos segundo en el campeonato que finalmente ganó Pechito, y este año ganamos el campeonato. Creo que siempre hay cosas por ir mejorando, y este año el auto fue mejor que el del año pasado. Anduvo mejor el Toyota, fue más rápido. El año pasado había tenido algunos abandonos que nos complicaron, y este año fue lo contrario. Así que creo que por ahí pasó un poquito lo bueno del equipo. Un rico 2013, ¿no? Lograste el título en el Super TC2000. Estás ahí con el turismo nacional y no están todos perdidos con el turismo de carretera. Así es. Un buen año, que cuando arranco la temporada tengo objetivos que hay que tratar de ir cumpliéndolos, de ganar en todas las categorías, que ya lo pude hacer, y pelear los campeonatos. Ese es el objetivo inicial. Y creo que lo estoy cumpliendo, porque se dio el campeonato de Super TC 2000. Estoy tercero en el de Turismo Nacional, también con buenas posibilidades. Y en el de Turismo Carretera, sexto. Así que viene siendo un buen año hasta acá. La verdad que es importante toda tu trayectoria. Que ha sido rica desde muy joven, ¿no? De chiquito con aquel karting, y después estuviste con el Turismo Nacional, estuviste con, no solamente eso, la Tour Race, sí. Muchas categorías nacionales. Joven como sos, 29 años lo dicen todo, ¿se espera también para vos, Matías, la posibilidad, como muchos argentinos, de probar en el viejo mundo? Ya no. Tuve la posibilidad de ir en algún momento, en el año 99 y 2000, cuando tenía 15 y 16 años, a correr alguna carrera de karting, algún mundial de karting, y después fui en el año 2002 a hacer una experiencia en la Fórmula Renault italiana. Fue todo lo que pude hacer con mucho esfuerzo de mi familia, porque la verdad que
los números que se manejan allá son muy grandes y hoy con 29 años ya se me pasó la etapa como para pensar en ir a hacer carrera allá. Así que estoy enfocado 100% a mi carrera deportiva acá en Argentina. Matías, respecto a la carrera del Regracia el domingo, ¿cómo pensás que se puede llegar a dar? Y respecto al turismo de carretera, quizás ya un poco apuntándolo más para el año que viene, a ser más protagonista aún de lo que sos en esa categoría. Bueno, lo que espero para el fin de semana de TN, la verdad que estamos andando muy bien, venimos de muy buenas carreras en todo tipo de circuito. El año pasado el equipo pudo ganar acá con Julián Flamarique, así que también está bueno ese pasado inmediato porque significa que el auto funcionó bien acá el año pasado. Y espero descontarle puntos a Chapur, que hoy está liderando el campeonato, es el objetivo principal para llegar con mejores chances a la última de La Pampa. Y respecto al TC, no, todavía la cabeza bien puesta en este año. Hay casi 120 puntos en juego y estoy a 23, así que considero que es una diferencia no muy grande. Necesitamos sí o sí andar adelante y terminar adelante de nuestros rivales directos, pero por ahora la cabeza puesta en el próximo compromiso, que es Trelew, y después Buenos Aires, esa fecha tan importante con un puntaje especial. Bueno, también en algún momento opinaste en el una polémica de lo que fue el tema de Ortelli y un par de maniobras en las últimas carreras, incluso en La Pampa. ¿Es tema cerrado para vos ya ese? Sí, es tema cerrado porque ya está, o sea, fueron una sucesión de episodios que lamentablemente no fueron buenos para mí, ¿no? Perdí mucho terreno en el campeonato con ese famoso toque en San Luis. Y es una etapa un capítulo cerrado porque hay que mirar para adelante, o sea, eso ya no tiene solución, las cosas ya han pasado y quiero ser positivo de cara al resto del campeonato y tratar de ganarlo, ¿no? Que es el objetivo de máxima. Son tres categorías las que estás realmente en juego en el año. ¿Es duro para un piloto estar en tres categorías, que las tres categorías realmente llevan a cabo en cada uno de los fines de semana una competencia? Es duro, sí, 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 en realidad son muchos los viajes que hacemos, muchos días los que pasamos fuera de casa, que es lo que uno extraña, y corremos todos los fines de semana, ¿no? Por supuesto que nadie me obliga a hacerlo, es una elección mía, tengo la suerte de vivir de esta actividad que tanto me apasiona como el automovilismo, de poder correr todos los fines de semana, que también lo considero algo a favor en cuanto al timing, porque estoy todo el día, no todo el día, pero sábado y domingo todos los fines de semana arriba del auto de carrera, y con el sistema de pruebas que tenemos en la Argentina, que es limitado por el tema de los costos, creo que también termina siendo algo a favor para el piloto, porque estamos mucho tiempo arriba del auto, así que eso es lo positivo, y también creo que es lindo estar en los equipos en los cuales uno se siente a gusto, ¿no? Porque compartís todo un año con un equipo de competición que si no estás a gusto termina siendo un problema, y por suerte disfruto de los equipos en los cuales estoy, así que el año es más lindo. Lo que es en Chevrolet, en DC, ¿es una cosa que te gustó transcurrir tu etapa dentro de la que tenemos carretera con esa marca? ¿O sí? Honestamente se dio porque yo ingresé en el turismo carretera y en ese momento no había limitación de marcas como hay hoy en día. Se dio que ingresé al TC justo con un auto que era de Alberto Canapino, un Chevrolet que había manejado Reyes en ese momento, que era ex Traverso. Y bueno, se dio, o sea, es como que el comienzo uno arranca, viste, decís, bueno, vamos a hacernos camino al andar y arrancás. Y se dio que había un Chevrolet parado y corrí toda mi vida con Chevrolet, o sea, todos los años, todas las carreras que corrí en TC fueron siempre con la marca. ¿Te sentí identificado con Chevrolet? Sí, me siento identificado, sí, sí. ¿También lo hiciste en el TC2000? También lo hice en el TC2000, sí, una linda etapa, exitosa, que pude ganar dos campeonatos en ese momento con el Astra, con el Chevrolet Astra. Y sí, la verdad que muy lindo y bueno, se está haciendo esperar el TC, que ojalá se nos dé en algún momento. ¿Cómo lo ves después del campeonato logrado? Muy bien, es un equipo que es el mejor equipo de la categoría, no porque lo integre yo y porque tenga la suerte de estar, sino que lo veo con el paso del tiempo. Es un equipo que está muy consolidado y que hace muchas temporadas pelea el campeonato, gana carreras, gana campeonatos,
y es un equipo que en la pista y a lo largo de los años demuestra cómo trabaja. Es un equipo con gente muy capaz, con buen presupuesto, con mucha planificación y con un grupo de gente que se mantiene con el paso de los años, ¿no? Un plantel de piloto que también ya está amalgamado con ese equipo y bueno, lo veo muy bien y estoy seguro que vamos a seguir por buen camino. Tuviste muchos sinsabores y gustos amargos. En este año parece que no, porque el alcohol te provee el auspicio, ¿no? Exactamente, así es. Estamos bueno, muy agradecidos. Es la primera vez que estoy. He pasado alguna vez por acá, por alguna carrera. No muchas veces, porque suelo ir por la autopista a Córdoba o en avión. Pero he pasado por acá y bueno, ahora vamos a ir a conocer las instalaciones. Así que muy agradecido. Una marca muy importante y bueno, tenemos la responsabilidad de representarla de la mejor manera. Bueno, digamos, como representante de Dulcor en este momento, es simplemente decirle que el apostar en Matías no solamente es para meternos en el mundo este del turismo nacional, sino también, digamos, apostar a una persona, digamos, que a simple vista lo demuestra qué clase de persona es. Nosotros no apostamos al auto, sino también a lo que sí el deporte. Estamos tratando de cerrar para el año que viene, porque ha sido muy, muy fructuoso, digamos, estas tres o cuatro carreras que hemos estado en lo que va del año. Y bueno, simplemente es desearle a Matías, no hace falta salir primero para ser el mejor. Un tercer puesto también es muy bueno. Simplemente que en Argentina, si no salís primero, pareciera que... Pero también el segundo y el tercer puesto existe, de por sí está digamos, en la posición. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, simplemente agradecerle. Digamos, ahora para nosotros es muy importante que conozca, más allá de que lleven el paragolpe la palabra Dulcor, es que conozca nuestra planta, ¿sí? De saber cómo se hacen nuestros dulces, nuestras mermeladas, nuestros dulces sólidos. Y bueno, simplemente eso, protagonismo a él. Muchas gracias. Y agradecerle, digamos, que también haya aceptado la propuesta nuestra de tener Dulcor en su auto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy amable. Muchas gracias.